Amigos, y aquí viene la continuación del tour por el parque San Lorenzo, el parque de la familia. Y si tú que eres nuevo en el canal y no has visto la primera parte de este tour, pues busca aquí. Vamos a dejarte la sugerencia para poder ver la primera parte de este video. Y aquí venimos con la continuación de lo que el parque nos ofrece. Así es que este parque es un parque completo, porque aquí tú puedes venir a ver flora, puedes venir a ver fauna y puedes venirte a divertir con los chiquitines de tu hogar. Así es que acompáñenme a conocer qué es lo que este parque nos sigue ofreciendo. Bueno, el parque también tiene una plantación, un vivero de huertas de guineo, como podemos ver aquí. Y tiene pues esta área que es como un parqueo. Es bastante amplio para que cualquier excursión o vehículo grande, pues aquí se puede venir confiadamente y no hay ningún problema, ya que cuenta con esto. Tenemos también por acá lo que son juegos mecánicos para los chiquitines. Ya se los vamos a enseñar más de cerca. Aquí están lo que les decía, que son los juegos mecánicos para que los niños se puedan divertir y puedan estar un rato ameno. Miren, está, miren. En los columpios. Bueno, aquí está otro lugar para que ustedes puedan disfrutar y puedan ver los espacios donde pueden andar los niños. El costo de la entrada al Parque Ecológico San Lorenzo es de $2 por persona adulta, 50 centavos los niños, y el parqueo es de $1. Sus horarios son de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Parque Ecológico San Lorenzo se encuentra ubicado en el kilómetro 67.5 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán. Las rutas que conducen hacia el parque son la ruta 51D, ruta 7 y ruta 2. Bueno, aquí estamos en el área de las piscinas para niños chiquitos. Esta es la piscina para los pequeñines. Así es que si usted quiere venir con los chiquitos, miren, acá está la piscina. Es una piscina muy poco profunda para que los niños puedan disfrutar también, miren. Y al igual pues que la otra piscina, es agua natural. Ahí podemos ver donde el agua viene corriendo desde su nacimiento para llenar la piscina. Y aquí vemos la desembocadura para que el agua no esté estancada y sea un agua
limpia, fresca, para que los pequeñines de la casa pues puedan venir a disfrutar. Así es que usted puede decidirse y venir a echarse el chapuzón con los niños aquí al Parque de la Familia en Santa Ana. Bueno, aquí podemos ver de que este parque tiene estos hermosos ejemplares, miren, para que ustedes los puedan ver en su hábitat natural. Ellos aquí andan libres, andan tranquilos, son animalitos bastante mansitos, para que los niños puedan verlos y disfrutar pues, que son caballitos que andan libremente. El Parque Ecológico San Lorenzo en Santa Ana ofrece un lugar de sano esparcimiento, con un área de 92 manzanas de terreno, con bosques, piscinas de aguas naturales, amplio parqueo, además cuenta con áreas para acampar y para caminatas. Cuenta con un centro de resguardo de vida silvestre, con especies que se encuentran en peligro de extinción. El área de los animales silvestres se encuentra restringida debido a la pandemia. Bueno amigos, y este es el último video para cerrar el tour del Parque Ecológico San Lorenzo. Así es que la invitación ya está hecha, puede venir y no se preocupe, puede traer comida, puede venir a hacer comida acá, no hay ningún problema, y disfrutar de la naturaleza, la vegetación, y cuando en un momento ya puedan abrir para usted poder ir a apreciar los animalitos, también venga a conocer algunos animalitos que tienen aquí y disfrutar un día en familia, lejos de todo el humo de la ciudad, del ruido, y aquí va el único ruido que usted va a oír, va a ser el que usted haga y el de los pajaritos. Así es que véngase, no se preocupe, aquí será bienvenido. Así es que no se olvide darle like, active la campanita y suscríbase, y si es posible comparte estos videos para que mucha más gente se dé cuenta del pulmón que Santa Ana tiene acá a 5 minutos de la ciudad. Así es que nos vemos en un próximo video y recuerde, El Salvador vale la pena.